El super concierto del amor. Dani Cabucci. Estoy enfermo de amor. Estoy así por creo. Cuando estés con él, cuando estés. Jerónimo. No te vayas. No te vayas nunca. Siempre te voy a querer. Manolo Galván, hijo. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Te quise, te quiero, te querré. Lucho Muñoz y los Galos. Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Un minuto de tu amor. Los Pasteles Verdes. No sé. ¿Qué tienen tus ojos? No, no marqué las horas. Los Ángeles Negros. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede. Apertura, un tributo especial con Camilo Sesto de Colombia. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Sábado 19 de octubre, Centro de Eventos Prestige. Boletas, Centro Comercial Victoria. Info y Palco, 310-828-6284. Un evento, Conciertos Omega y Canal Véalo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Campana a través del canal CNC. De Legom Telecomunicaciones, Canal 2. Nos ve también en el Canal 10, que es la plataforma internacional de Channel Plus, y a través de nuestras redes sociales, Jimmy Sin Tantos Cuentos, Todos Somos Risaralda, Canal CNC, y de los amigos que van compartiendo. Todos, absolutamente todos son bienvenidos. Antes de entrar al segmento Triple P, saludo a mi compañero de set. Pero antes de saludar a mi compañero de set, yo quiero, Leo, mostrarles, porque me estuvieron preguntando ayer por los casting, que cómo iban los casting. Y yo les he dicho que, pues hasta ahora los que han clasificado son estos. Si ustedes tienen candidatos, mándenmelos, yo les hago el casting y les publico las fotografías de los mejores. Por ejemplo, estos que ustedes ven aquí son los que ahora están clasificando para el nuevo equipo de La Campana. Ustedes los pueden ver ahí tranquilamente. El que está atrás, los dos que están atrás no clasifican. Los tres que están adelante son los que están clasificando. Tienen grandes atributos, muy grandes atributos tienen, como ustedes pueden ver. El de pantaloneta blanca tiene la delantera. Los otros dos estamos pendientes de ellos. La voz no es la más bonita, pero de todas maneras esas esbeltas figuras los hacen seguros candidatos a presentar La Campana. Señor, ¿qué hay? Don Jimmy, bueno, no he entendido ese casting. No lo he entendido. Pesos pesados en política. No lo he entendido. No, buenas tardes a usted, los señor, ¿cómo está? ¿Cómo al va? Invitado. Diego Naranjo, candidato a la gobernación del departamento de Risaralda por el Partido Conservador. Está hoy aquí, en La Campana, lo que convierte a La Campana hoy en territorio naranja. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jimmy, un saludo, un abrazo para ustedes. Muchas gracias, lo mismo que para Edison. Un saludo muy especial y para todos los seguidores de La Campana, un abrazo y afectuoso saludo y gracias por la invitación. Ayúdeme, de los que vimos ahí ahora, ¿descartamos qué o qué influya por alguno o no? Pues le cuento que yo no sé pues cuál va a ser el criterio de selección, pero,
Pero si están muy raros, si están muy... De meritocracia. Panzacracia, no sé. Ah, debe ser de panzacracia, sí, señor. Ya ve, María, qué es esa belleza. No. Así llegan. No sé cómo terminen, de pronto, con lipo, no sé. Señor, ¿cómo va su campaña? Hoy es 2 de octubre, estamos a 25 días. Dentro de 25 días, a esta hora, están todos los equipos activados. A esta hora, dentro de 25 días, se está poniendo a desarrollar un tema que se llama, en el marketing político, el día D. Ese día, a esta hora, yo no sé usted dónde estará, si le queden uñas o no, pero a hoy, ¿cómo va el tema de su campaña en estos recorridos que ha hecho en el departamento de Risaralda? Dime, la campaña va muy bien, fortaleciéndola, armando y preparando el día de, pues agradecerle a todos esos equipos que han estado todos estos días detrás de nosotros, ayudando a consolidar este proceso, trayendo nuevas alianzas, tratando de consolidar la gente que está muy indecisa para que tomen una decisión en torno a Diego Naranjo. Hay una gran cantidad de indecisos que queremos que vean en Diego Naranjo la mejor opción para la gobernación, y esperando el día 27 con toda la tranquilidad y toda la conciencia clara de que hicimos un buen trabajo, de que se hizo lo mejor que se pudo, que estuvimos muy bien rodeados de todos los equipos, que los partidos de alianza como el Partido Liberal, que es Coabal, y el Partido Mira, pues han hecho un gran trabajo y nos han ayudado mucho, y lo mismo pues el equipo propio nuestro, el Partido Conservador, en cabeza pues de toda su gente. Entonces, estamos tranquilos, Jimmy, yo ya tengo experiencia en estos procesos, hay que esperar el día de con toda la tranquilidad, con toda la energía, pero con toda la posibilidad de que estos 25 días hay que trabajar el doble para que podamos consolidar finalmente el éxito el 27 de octubre. ¿Se recibió bien el grupo del Centro Democrático que le llegó? A mí me llegó un grupo de uribistas, más que del Centro Democrático. No, es que esa ignorancia mía, perdóneme, sí, es que esa ignorancia mía. A ver, ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia es, hombre, que el Centro Democrático es un partido al cual yo respeto y valoro, y que no quiero entrar en controversia con los procesos internos que ellos tengan. Ya. Lo que hemos recibido, yo soy un hombre que llevo muchos años en este ejercicio y a través del ejercicio político he tenido amigos y he compartido con amigos del sector uribista, y que hoy han manifestado que quieren acompañar este proyecto como el proyecto que ven ellos con mayor posibilidades de representar una ideología que ellos defienden, pero sobre todo con la mayor posibilidad de lograr el éxito el 27 de octubre. Ah, ya. Entonces es diferente que le hayan llegado uribistas a que le haya llegado el Centro Democrático. Sí, porque el Centro Democrático es un partido institucionalmente constituido que tiene candidato además propio. Aquí es una ideología uribista y unos amigos uribistas de tiempo atrás, y que hoy consolidan y nos ayudan a hacer que este proyecto sea mucho más valeroso y mucho más fuerte. ¿Y ya bajó la valla? Hombre, yo esa valla no la puse yo, pues la va a tener que bajar el que la puso, pero sí esperamos que la bajen, pues, porque me parece que la idea es no causar dificultad ni problemas. Mi actuar siempre ha sido el más correcto, y decirle a todos que esa valla no fue ordenada ni autorizada por Diego Naranjo. Entonces, por eso estamos tranquilos, esperemos que los que la hicieron, por favor, la baje para que no nos causen más problemas, pero sobre todo estamos tranquilos y conscientes, y la gente del uribismo sabe que yo soy un hombre responsable y serio, y que esa no es mi forma de actuar. Esperemos que la baje, pero estamos trabajando, y ya la preocupación es salir a ganar y a trabajar fuerte. Como estamos hablando del Centro Democrático y de los uribistas, yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene plata del Norte del Valle en su campaña? Hombre, no, yo no tengo plata del Norte del Valle, yo no conozco a esta gente, ni me la han ofrecido, ni me han buscado para eso. Entonces yo pues no estoy financiado por esa región del país. Esta es una campaña financiada de otra manera, y esperamos pues seguirla financiando con gente buena que nos ha aportado, que nos está haciendo aportes, que hagan donaciones, siguen abiertas las donaciones. Con recursos propios, y sobre todo con el ánimo de que entre menos recursos necesitemos, pues vaya mucho mejor, siendo muy austeros en el proceso y creando conciencia de que hay que salir a votar por la mejor propuesta, que es la de Diego Naranjo. ¿Y ya le dio respuesta a la carta del presidente Uribe donde pide que bajen la valla? Yo ya tengo una carta elaborada, espero mandársela al presidente, y esperamos mandar otra al Consejo Nacional Electoral. Eso de bajar vallas puso de moda. Esta mañana en Medellín pusieron a correr al alcalde, a Fico Gutiérrez, a Federico, porque las vallas de él estaban por todo Medellín diciendo el de Fico. Muy similar a las campañas de aquí. Vamos a ver qué pasa por... ¿cómo se llama eso en derecho? Jurisprudencia. ¿Jurisprudencia no existe? No. No hay. Entonces, ¿qué sería es la primera que hay? No, por eso, pero... Hicieron la allá queja. La primera, no, pero digo yo, por jurisprudencia... No hay jurisprudencia sobre no, entonces, Manolo, digamos, efecto dominó. Sí. O tampoco vale. No, pero de aquí que fallen en Medellín, se acaba la campaña en Pereira. Ah, bueno, señor. ¿Cómo les parece un niño de 9 años que vive orgulloso de fumar marihuana
Indignación ha causado la imagen de este jovencito que publicó en su historia de Instagram un video de él fumando marihuana, ¿no? ¡Qué belleza! Antes de entrar al colegio, un culicagado de 9 años. Con base en el video mostrado por el menor, al parecer en un mensaje que iba dirigido para sus compañeros de un colegio en el municipio de Bello. ¡Por Dios! Antes de continuar con... continuemos con nuestro invitado. Ahora hacemos el segmento, Leo. Señor, propuestas. Porque es que uno mira las redes sociales y en las redes sociales algunos candidatos se han dedicado es a gastarse tiempo, dinero y equipos en los adversarios y muy poquito en propuestas. Usted, a esta altura del partido, le hablo en esos términos porque es jugador de fútbol, ¿está llevando un mensaje claro de qué es lo que usted pretende en Risaralda? Pues, toquemos un tema, Jimmy, con lo que acaba de leer usted, este joven que consume marihuana a los 9 años. Hoy nos va a tocar en Risaralda y de la mano de la alcaldía de Pereira construir un centro de consumo dirigido para heroína. Tenemos un problema de consumo de heroína fuerte, grave, y la única solución es construir un centro de consumo dirigido que permita, en asocio con las entidades de la salud, con las universidades, con los especialistas y con todos los profesionales, trabajar y atender el tema de poder medianamente recuperar nuevamente a estos muchachos a la vida. Ese es un tema trascendental, una propuesta clara. Tenemos una propuesta para Pereira en el tema de Cuba, la necesidad de construir un centro de innovación y desarrollo tecnológico del SENA o la universidad que se ha hablado de Cuba. Eso hay que terminar ese proyecto, hacerlo y construirlo para que los jóvenes tengan la posibilidad de capacitarse y formarse en ese sector sin tener que ir hasta Pereira. Y ya a nivel departamental, dime, la propuesta es que este departamento tiene que ser un departamento productivo, competitivo, generador de ingresos, generador de riqueza y que nos va a convertir con la plataforma logística del eje cafetero en un departamento que va a llegar a inversión nacional y extranjera. Esa es la posibilidad de mirar una visión global de región. Además de esto, fortalecer las alianzas productivas del sector rural para que el occidente se convierta en un departamento agroindustrial, mejorar el tema de la salud trascendentalmente, en fortalecer la red hospitalaria para que el Hospital San Jorge tenga una mayor descongestión, unas mayores posibilidades, regionalizar el tema de la salud con el tema de la RAP como una posibilidad desde el occidente, desde la Virginia, para allá para poder atender oportunamente a los pacientes y a los usuarios de la salud, desarrollar la infraestructura de la red terciaria del departamento que hoy está en déficit por la imposibilidad de poder atender oportunamente. Vamos a trabajar muy fuertemente para atender esa posibilidad, desarrollar el turismo como una estrategia de desarrollo económico, no un programa de una secretaría, sino una estrategia de desarrollo económico, innovación y tecnología para todos los procesos y apoderarnos del proceso de que los jóvenes en la zona rural puedan articular la educación para que puedan ser técnicos y tecnológicos y puedan tener acceso a mejorar y a estar y a permanecer en el campo. La vivienda rural como un proceso trascendental, la mujer rural como una condición única que hoy está establecida en el plan de desarrollo, pero sobre todo oportunidades para todos los risaraldenses para que generemos riqueza. Esto es un departamento rico, pero que necesita oportunidades, apalancamiento financiero, innovación, tecnología y acompañamiento del Estado en todos los procesos para que seamos competitivos y podamos tener una región altamente atractiva para la inversión. Le escuché también a Juliana Enciso, candidata a la Asamblea del Departamento de Risaralda por el Partido Conservador en el número 55, hablar, y la escucho en la zona rural, del tema de la mujer rural. ¿Voy aquí? Yo tengo una pregunta que también está ahí. Bueno. ¿La hace usted o la hago yo? O que la haga él, a ver si de pronto coincide con la que está aquí. Hernán Soto, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hildebrando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Carlos Andrés Vega Ortiz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Diego Fernando Hoyos, Diego, gracias por estar conectado con nosotros. Juan Manuel Vanegas, Juan, buenas tardes, hermano. Gracias por estar en la campana y todo no se nos va a ir aquí. Dice Bitácora Eje, ¿es esa? Voy a mirar. Mire a ver. Yo sí. Lo único que les sí. Sí, sí, sí. Bueno. Cuando yo les digo a ustedes que nos escriban, cuando yo les digo a ustedes que interactuemos, créanos que esa es la razón de ser de este programa, porque lo político termina dentro de 25 días y nosotros tenemos que seguir. Esto ha sido la fusión de Jimmy Sin Tantos Cuentos con un nuevo formato y se transformó en La Campana, y ya voy a completar 20 años al aire, no he dejado de existir porque se termine una campaña o se termine la otra. A mí me interesan ustedes, sobre todo también hacer el trabajo social. Me pregunta Bitácora aquí, que no sé quién es. La pregunta es para usted. Debe estar usted muerto del susto. Pregúntele
que cómo se siente hoy al conocer que el candidato Víctor Tamayo no incurrió en doble militancia, que si le dice comica el caminado, debe ser que si le complica el caminado, le traigo aromática. Hombre, Jimmy, yo soy una persona muy tranquila y yo primero celebro que el fallo haya salido, esperemos que haya sido un fallo en derecho. En derecho, como debe ser, y celebro por el doctor Víctor Manuel, que es mi amigo, y me veo que él está muy feliz porque salió el fallo como él lo esperaba. Aquí toca salir a derrotar en las elecciones y siempre estuvimos preparados para ir hasta el final. ¿Mejor así? Sí, claro. ¿Mejor así que por W? Sí, no, claro, aquí estamos preparados para, siempre hemos estado para que vamos hasta el final, y la idea es derrotar a todos los candidatos, no solamente a Víctor, sino a los otros. Yo celebro y lo que celebro sinceramente por él, porque sé que él estaba angustiado y preocupado. Hoy debe estar más tranquilo, pero eso es una situación jurídica que la aceptamos, porque es un fallo que hay que aceptar. Yo soy un hombre institucional y respeto el fallo y lo acato con toda la tranquilidad y a seguir trabajando estos 25 días para ganar el 27 de octubre. Además usted jugó fútbol, sí, y señor. Más malo porque ganar una recocha por W no hay, un partido no. Por W más harto que eso no hay. No, lo bueno es confrontar y enfrentar y ganar y superar y vencer al adversario en franca ley con todo el respeto y con las reglas de juego claras como deben. Bueno. Venga, le han venido mamando gallo por dos segmentos de la campana. La pregunta, Jimmy, ¿cómo era la pregunta, Jimmy? ¿Cuál? La que usted le hizo que le volviera un meme. A Naranjo. No, no. No la tengo acá. Pregunta a Diego Naranjo, ¿Villa Deportiva o Estadio para Dos Quebradas? Pienso que las dos cosas, un conjunto de escenarios deportivos, Dos Quebradas hoy los necesita. Y aprovechar que se van a los Juegos Nacionales para poder impactar positivamente la infraestructura deportiva de Dos Quebradas. Además se necesita mucho para la promoción y prevención de la drogadicción en Dos Quebradas, para que los jóvenes tengan escenarios deportivos, y no solamente la villa, sino también la posibilidad de que las personas en condición de discapacidad puedan acceder también a los escenarios con toda la condición necesaria para una buena práctica y una buena utilización del tiempo libre. Dos Quebradas tenemos un compromiso muy serio de hacer escenarios deportivos, tener buenos entrenadores, apoyar los clubes deportivos y a través de las ligas mejorar la posibilidad de los deportistas, además que se distingan allá, porque necesitamos que Dos Quebradas tenga representación de Risaralda siendo los deportistas de Dos Quebradas. John Pachón, mi buen amigo John Pachón, dice, las propuestas contra el consumo de drogas y crear centro de ayudas a los consumidores la ha liderado el otro candidato. Siempre en sus discursos lo menciona. John, antes de preguntarle a Diego Naranjo, candidato a la gobernación del departamento de Risaralda por el Partido Conservador, yo le quiero decir a usted una cosa. En Risaralda hay un problema serio. En Risaralda hay un problema identificado. En Risaralda hay un problema ya diagnosticado, sobrediagnosticado, y es el consumo de droga. La marihuana, hay quienes dicen, tan social. El bazuco, hay quienes dicen que eso es como el juego. Y la heroína, si es la droga maldita. John, usted le está preguntando al candidato y él ya le va a responder, pero antes de yo entregarle el balón a él, le quiero decir, ¿el problema es de un candidato o el problema es de todos nosotros? Si Risaralda tiene un problema de consumo, John Pachón, de la ASI, ¿cree que el único que se puede poner al frente es un candidato, Diego Naranjo, o el problema y la responsabilidad para salir del corte y no dejarlo avanzar, porque es que el problema ya está y ha venido caminando año tras año desde muy atrás, ahora ya creció? ¿La responsabilidad es de uno o de todos? Ahí le responde Pachón, que de todos. Por eso, y entonces, ¿por qué reclama que es un solo candidato? La responsabilidad es un tema de salud pública que tenemos que tener todas las entidades, desde la gobernación, las alcaldías, todos los gremios, tenemos que trabajar para eso. El problema hoy, aparte de ser un problema de salud pública, es un problema que genera inseguridad, violencia, que genera intolerancia, que está llevando a nuestros jóvenes a un problema de salud mental también, como es el suicidio. Es un tema de una problemática social que hay que enfrentar con educación, trabajo en promoción y prevención, con escenarios deportivos, con una política pública de buena crianza a los niños, acompañamiento de los jóvenes para que tengan oportunidades y además la creación de centros para poderlos rehabilitar. Eso es una política pública que cualquier gobernante, en el caso mío que va a ser el gobernador, pues la tengo estipulada. Si hay otro que la tiene, pues lo valoramos. Eso no es problema, eso no es discusión. Y lo otro que hay que hacer, lucha frontal contra el narcotráfico, lucha frontal contra las bandas que están en el tema de este proceso. Además, acompañar a los colegios para que esta gente se retire de los colegios, hacer
todo un trabajo no solamente de seguridad, de control policivo y de control de ejercicio de autoridad, sino un trabajo de salud pública en tomas de prevención, acompañamiento, educación y oportunidades para todos. Ese es un tema que además hay que encadenarlo desde el orden nacional, como una ayuda que necesitamos para que... Hay que hablar aquí, por ejemplo, de erradicación de cultivos, desde el orden nacional toda la estrategia, pero este es un problema de social y de salud pública que tenemos que enfrentar y que cualquiera que sea el gobernador, que pueda ser yo, pues lo tiene claro y lo está haciendo. Y necesitamos la ayuda de otros que lo puedan ayudar a construir, pues estamos listos, ¿cierto? Hay contratistas... Ya entendí una cosa. Ah. ¿Por qué no le ofrecieron plata al norte del Valle? ¿Por qué? Yo dije que lucha frontal contra el narcotráfico. Ah, bueno. Señor, ¿en su campaña hay contratistas? Pues en mi campaña hay amigos y hay personas que ayudan, que trabajan, que han contratado con el Estado, claro que sí, gente buena. ¿Cuál es el pecado? No hay ningún pecado, además el Estado contrata y las obras se hacen con contratistas. Aquí lo que quiere decir es que los contratistas son la gente buena de esta ciudad, los empresarios buenos que se han hecho, que se han forjado, que han ayudado a que esta ciudad salga adelante, que tienen a sus familias bien, que generan empleo. Pues claro que aquí yo tengo amigos contratistas, yo he sido funcionario público toda la vida. Ya, es que, señores, se está poniendo esto muy harto y se está poniendo esto muy maluco. Cuando yo la hago, está mal hecho. Cuando la hacen los otros, perfecto, así es. Me dice, cada rato que hablo con él, nuestro común amigo Gregorio Sánchez, me dice, si uno no hace la política, se la hacen. Esa frase yo creo que es de ustedes de hace mucho rato. Resulta que a hoy salen a denunciar. Ay, no, es que en las campañas hay contratistas y estos contratistas tienen que votar por mi mamá, doña Adiela, mi papá, don Guillermo, mi abuela, doña Miriam, mi otra abuela, doña Graciela, me decían, lo mínimo que uno tiene que ser en la vida es ser agradecido. Y si no, mire qué pasó en la enemistad de Uribe con Santos. Uribe le ayuda a Santos, Santos lo traiciona, desagradecido Santos porque Uribe le ayudó. Entonces, si hay un grupo de personas que trabajan, que han recibido la mano, la ayuda de otro grupo de amigos, y resulta que de ese grupo de amigos hay un candidato y le dice, ayúdanos con el candidato, pues es lo mínimo que uno puede hacer. Pero hoy están armando un lío. Están armando un lío. Y resulta que es que el que está armando el lío tiene un culo de paja así de grande. Más grande que el de la Merlano. ¿Estás hablando de Murcia? ¿Señor? Está hablando de Murcia. Déjeme, ¿de quién? De Murcia. Pero no David. No. Tiene un rabo de paja así. Impresionante. No trabaja. Cobra. Se la pasa de vacaciones. Y habla de... Déjeme ver, Leo, por favor. Y habla de participación en política de algunos contratistas cuando el señor lo ven en estas. Mire, ¿eso qué es? ¿Está rezando? ¿Se fue con Víctor a rezar? Sí. ¿Sí? ¿Se fue Murcia a rezar? Por Dios, ¿y usted cómo sabía que era Murcia? Porque estoy hablando con unos médicos y le hace la pregunta al candidato Naranjo, que si era verdad que los médicos están obligados a pegar afiche y a repartir volantes. Y el presidente del sindicato del Hospital Universitario San Jorge, trabajador oficial, lo veo participando en una reunión política. Trabaja 52 días al año, solo los domingos. Lo hace por el recargo. ¿Cómo así que trabaja 52 días al año? De los 365 días del año. O sea que trabaja más una pala empeñada. Es que es sindical. Es sindicato. De resto se la pasa con permiso sindical. ¿O incapacitado? ¿Sí? Sí. No sé. Usted sabe que yo soy bobito en esto. Yo simplemente le estoy contando. Ese señor, por eso que ustedes están viendo ahí, le... acaba de pasar lo siguiente. Denuncia ante la Procuraduría y los entes de control al señor Carlos Murcia, presidente del Hospital San Jorge, por los siguientes casos: participación en política, constreñimiento al elector, y la queja fue radicada en la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. ¿Cómo hay que constreñimiento al elector? Sí.
está obligando a votar, ¿o qué? Yo estoy leyendo aquí ese pequeño segmento de la denuncia. Así como usted ayer publicó un pequeño segmento de un fallo, yo simplemente les leo el pedacito en donde al señor lo están denunciando ante la Procuraduría General de la Nación por constreñimiento al elector. Ahora sale a decir que está haciendo persecución política. Y por participación en política. Entonces, muchachos, estamos en una época donde todos nos la rebuscamos. Pero se agarran a escupir para arriba y resulta que les cae en la cara. Murcia, hermano, Murcia, vea. Ahí ahora se van a agarrar detrás de usted por... No, es que no deja. Señor, usted no tiene que ver nada absolutamente en eso. Dos Quebradas, Pereira, La Virginia, Gobernación, digamos, metamos a Santa Rosa, aunque no es del área metropolitana, pero es muy importante la relación con un gobernador, sin desconocer lo que pasa de La Virginia para arriba. Sí, claro, el área metropolitana, incluyendo a Santa Rosa, son una región. Primero, es la mayor cantidad de población del departamento. Segundo, es una región que está, digamos, en otra condición distinta al occidente. Y tercero, pues aquí hay el mayor caudal electoral también, ¿cierto? Entonces, hay que trabajar muy fuerte Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia y lograr consolidar desde el occidente una votación también que nos ayude a definitivamente posicionar la campaña y lograr el éxito del 27 de octubre. Este es un departamento pequeño, aquí todos los votos son valiosos e importantes y esperamos que el trabajo que hemos venido haciendo en Pereira, Dos Quebradas y en Santa Rosa de muy buena manera, pues dé los frutos necesarios el próximo 27 de octubre y que logremos consolidar la solidaridad de estos municipios del occidente en el cual pues tenemos reconocimiento y presencia, y que Belén, que es mi pueblo, también pueda ayudar mucho a que podamos dar una muy buena votación. Dice aquí una pregunta, existe un temor enorme en... cayó también el director del INPEC, ya se las leo, discúlpeme. Existe un temor enorme en la frontera norte del departamento, especialmente en Santa Cecilia y Pueblo Rico, con un paro armado de la guerrilla del ELN que pretende... A ver, pues... ¿Cómo pretende usted defendernos si fuera gobernador? ¿No le da miedo? Pues ese no le da miedo, es mío. Ese no está en la pregunta. Hombre, no, nosotros tenemos ya, Jimmy, una trayectoria de haber sido alcalde, nos tocó una época muy difícil y estamos preparados para enfrentar estos grupos con toda la contundencia, con toda la responsabilidad y con todo el acompañamiento de las fuerzas del Estado. Aquí no vamos a permitir, si yo soy el gobernador, que este territorio se convierta otra vez en un territorio inseguro, donde estemos secuestrados, donde estemos extorsionados. Tenemos la formación, el talante, la capacidad y el compromiso de decir que si Diego Naranjo es gobernador, va a haber seguridad como una prioridad para el desarrollo de este departamento. Ya lo hicimos, ya lo enfrentamos cuando fui alcalde, me tocó enfrentar el bloque 47 de las FARC y me tocó llevar allá un batallón de alta montaña y allá con la Unión del Pueblo y todos les dijimos que ese era un territorio que hay que defenderlo y defender la institucionalidad. Se logró, yo soy además oficial del Ejército de Reserva, yo fui a la Contraguerrilla de la Octava Brigada, entonces yo soy una persona que tengo la capacidad de saber cómo se opera, cómo se trabaja. Y vuelvo y repito, de la mano de las fuerzas del Estado tendremos que decirle al gobierno nacional que este es un territorio que hay que protegerlo de esos grupos al margen de la ley y toda la autoridad y el orden para que así sea. O sea, que no le tiembla la mano en caso de guerrilla. No, ya está acostumbrado a torearlos y sabemos cómo se enfrenta el tema. ¿Qué le pasó a don Jimmy? El INPEC y el Buen Pastor se quedaron sin directores tras la fuga de Aida Merlano. En reunión en el Ministerio de Defensa se determinó la salida de ambos funcionarios por la fuga del excongresista a menos de 24 horas de los hechos. La recompensa de 10 pasó a 50 millones de pesos. ¿Tendrá mucho que informar? Por la tarde subí a 100 y mañana la tendrá mucho que informar la Merlano. Estuve viendo el video de la fuga. ¿Usted vio la espuma que pusieron ahí, la almohadita que pusieron ahí abajo cuando cayó? Sí. No se aporrió. Aunque la almohadita parece que la llevaba puesta. La almohadita la llevaba puesta. ¿Y la foto en la moto? La Rapimoto, sí. ¿Cómo es? Salud. Pues no estamos brindando. O sí podemos brindar desde ya, qué carajo. Salud en el departamento de Risaralda. Hombre, lo primero, defender el Hospital San Jorge como una institución de los risaraldenses. Venga, le hago una pregunta y me interrumpo, una interpelación ahí.
Yo creo que los risaldeños estamos mamados del cuento de defender el Hospital San Jorge. Solo volvieron un caballito no, de batalla pero todas las defender, campañas. Defender, es defender que... su institucionalidad pública, ya. Su criterio público, o sea, su objeto social público. Se seguirá siendo un hospital público. Y con ese sentido, pues mejorar todos los servicios, mejorar su manejo administrativo, articular la red hospitalaria, la posibilidad de hacer una RAC para que la salud se descentralice en el primero y segundo nivel, para que el hospital se potencialice en niveles más altos y se convierta en el hospital regional de alta complejidad para poder sacarlo adelante, vender mejores servicios, ponerlo a producir, cobrar la cartera oportunamente y revisar algunos temas internos en cuanto a gestión y administración para que el hospital le dé garantías a todos sus ciudadanos. Y como gerente, como presidente de la Junta Directiva, asumir todo el liderazgo y el compromiso y la responsabilidad y mirar y revisar que la Junta Directiva tenga un papel realmente importante, definitivo, revisar algunos temas en los estatutos que le den a, no le den tanta maniobrabilidad a los gerentes muchas veces, pero... No, pero ahora tienes una ventaja, se acaba el concurso de meritocracia y nombra directamente el gobernador al gerente. Bueno, entonces tendremos que buscar una persona idónea, responsable y comprometida con algo de los alcaldes. Centella Jorge Andrés dice, Diego Naranjo la mejor opción para ser nuestro próximo gobernador. Janet García dice, Diego Naranjo, un hombre con carácter, sin antecedentes políticos que opaquen su hoja de vida. Risaralda necesita personas oxigenadas. Hay una cosa que es clara, usted es político. ¿Sí o no? Sí, porque aquí dice sin antecedentes políticos que opaquen su hoja de vida. Graben, les voy a contar. A la una, graben. A las dos, graben. A las tres. Aquí me está diciendo que no opaque su hoja de vida. ¿Tiene alguna historia en su hoja de vida política o personal que lo haga avergonzar? Graben por si la embarra. Hágale. No, yo tengo la hoja de vida a disposición de todos los risaraldenses, que la miren, la revisen. Y en mi actuar público y político y personal siempre he sido una persona que en lo público no tengo ninguna investigación, no he tenido ningún proceso, no ha habido ninguna dificultad en torno a mi actuar como funcionario público. Y en lo personal, pues sí, he sido un hombre que he estado siempre correctamente actuando en mi accionar personal, como Diego Naranjo. Entonces, aquí hay un hombre que le teme a Dios y le teme a la justicia y que como tal he actuado con responsabilidad y seriedad en frente a lo que me ha tocado asumir como responsabilidad individual en los cargos que he ocupado. Vamos tranquilos, pueden revisar nuestra hoja de vida y aquí hay un hombre que está comprometido con el actuar correctamente. Dime, todavía no. ¿Qué? Todavía no tengo problemas. Sí. El Hospital de Santa Mónica, doctor Diego, preguntan aquí, de Dos Quebradas, amplió su planta física. ¿Qué se va a hacer para que este centro asistencial tenga más médicos, especialistas? Hoy los enfermos de gravedad deben ser trasladados a Pereira. Esperamos... ¿De dónde? No, dice, esperamos mejores esta triste realidad. No, dejémosla entonces... es un centro asistencial que necesita más médicos y especialistas. No, lo primero que hay que hacer en el hospital es protegerlo. El de Santa Mónica. Santa Mónica. Lo primero que hay que hacer allá es protegerlo del tema de la gestión del riesgo. La última vez, en el último invierno, sí. El hospital Santa Mónica se nos inundó y no es posible que un hospital de segundo nivel, que tiene un servicio de segundo nivel en algunos tiempos, pues vaya a ser pues poco de una posible emergencia para que no podamos atender oportunamente a los ciudadanos. El Hospital Santa Mónica tendrá que seguir siendo un hospital de segundo nivel permanentemente, ese es el compromiso, permanentemente, y eso obliga a tener buenos médicos y a tener pues una infraestructura mínima requerida. Y un saludo muy especial del presidente de las Juventudes Conservadoras, Argemiro Barragán, reapareció. Ya ve, sí o no. Gran amigo, sí. Pregunto, frente al tema del hospital, ¿qué responsabilidad tiene el presidente de la Junta? Es el gobernador, que es el que debe garantizar la salud del departamento, tiene toda la responsabilidad de que la salud funcione. Ay, el simulacro de evacuación era hoy. Sí. Aquí estoy viendo la noticia en el diario de Lutún. Hoy la capital risaraldense vivió una nueva jornada de simulacro de evacuación por el sismo. Esto como parte del gran simulacro de emergencia que se hizo hoy al mediodía en Colombia. Y la Merlano pensó que era ayer el simulacro de evacuación. Por eso salió corriendo. Xiomi Olivares dice, hola Xiomi, dile a Diego, debes ser tú, te está tuteando, que no olvide la comunidad de Confamiliar 1. Oiga, Sonia, se llama Sonia, pero escribe Xiomi, está postulada por tercera vez como a mujer Confamiliar del año. Sí. Sí. Un abrazo y un saludo para ella. Ya por Guayacán. Steven
Echavarría, Diego Naranjo, una persona que tiene la convicción para realizar las mejoras del departamento. Aquí ya llegué a donde su parce, donde Arge. Juan Pablo Gil López, ¿cómo convencería a un joven como yo o como él que votáramos por usted? Primero, diciéndole que debe participar en política como un escenario trascendental y valioso para él. Segundo, decirle que ellos son el presente de este departamento y que tienen que empezar a liderar procesos participando en la política. Y tercero, que tienen un gobernador, van a tener un gobernador que cree en los jóvenes. Tengo una hija de 21 años y que cree que los jóvenes hoy tienen todas las posibilidades de acceder a todos los espacios para que no sean el futuro, sino el presente de este territorio. Andrés Felipe dice, a mí, copartidario, ¿cómo luchar, bueno, a él, como flagelo del consumo de sustancias psicoactivas que hoy viven nuestros adolescentes? De ese estaba hablando ahora, deporte. Sí, claro. No, y mucha educación y mucha unidad familiar, mucha atención a la crianza de los niños y acompañamiento a los padres, más centros de desarrollo infantil, mucha más cultura, más deporte, tema de prevención, pero sobre todo integración familiar como una responsabilidad con los muchachos. ¿Usted ha pensado integrar la academia en los municipios, hacer parte del gobierno? Ya lo hicimos una vez, Edison. Yo tuve la oportunidad cuando fui alcalde de Belén de llevar la Universidad de Santa Rosa a mi municipio y logramos graduar más de 400 muchachos que hoy son técnicos, tecnólogos o profesionales. Entonces, las universidades tienen que llegar hasta el campo, las universidades tienen que llegar hasta los municipios, las universidades nos tienen que ayudar a formar todos esos talentos que hay en los pueblos y en los municipios para que sean muchachos que generen posibilidades, se desarrollen en sus pueblos, permanezcan o también salgan pues a ejercer una profesión tranquilamente. Articular la educación técnica y tecnológica con las universidades, hacer convenios para que la universidad nos ayude a investigar procesos y nos ayude a identificar claramente la vocación que más le sirve al departamento en temas de educación. Hernán Soto, la familia deportiva del Club Santos de Dos Quebradas apoya a Diego Naranjo y a Diego Ramos, la llave ganadora. Yo sigo leyéndolos a ustedes aquí. ¿Usted me está toreando? Camilo Díaz y Aida Merlano. Ah, no, Camilo Díaz, Aida Merlano estrenó. Me olvidó leer. Porque es que a mí me gusta interpretar. Es que usted con gafas es muy difícil. No, es que a mí me gusta interpretar lo que escriben, pero es que es muy difícil. Yo trato de hacerlo, porque yo sé que para eso escriben. Entonces, siga comprando si tú, gafas por allá. Si tú me permites, ¿no quedo bien de gafas? No quedo bien de gafas. ¿Me quedo sin gafas? Si me quedo sin gafas, ¿qué hago? De todas maneras, usted ciego es, hágale. No, vea, aquí estoy con gafas. Aquí estoy sin gafas. Y sin gafas, no hago nada. Entonces, ¿qué me toca hacer? Estar con gafas. Entonces dice aquí, ay, se me perdió, ¿no? Yo tengo que leerla. Aquí está. Camilo Díaz dice, Aida Merlano estrenó su diseño de sonrisa. Ella estaba en... Yo hago como Suso, le voy a explicar el chiste. Ya estaba en odontología. Entonces estrenó su sonrisa burlándose del país y de la justicia. ¿Lo entendió? ¿O hago como Suso? El que lo entendió, lo entendió. ¿Tú por qué dices que yo te estoy toreando? No, por nada. Llevemos la fiesta en paz hoy. Para la realización de los Juegos Nacionales y el apoyo al deporte, ¿usted tiene propuestas? Hombre, lo primero es que el deporte, más que competitivo, debe ser una opción de lo que hablamos ahora, de generar buenos seres humanos, de construir buenos seres humanos, de generar posibilidades de evitar que los jóvenes tomen otro rumbo. Entonces, lo primero es escuelas de formación, apoyo a las ligas, todo el tema para que en las jornadas únicas haya más deporte y hay cultura y recreación, apoyo permanente para que los jóvenes que sobresalgan o tengan un talento especial tengan todo el respaldo y toda la posibilidad de ser altamente competitivos, la construcción necesaria de escenarios que permitan hacer el oficio, pero sobre todo ver en el deporte una opción de inversión social muy clara que nos permitan construir buenas personas. Este departamento necesita buenos seres humanos y el deporte es una opción. Los Juegos Nacionales van a ser una oportunidad que tiene un conjunto de posibilidades como es el desarrollo turístico, la actividad económica hotelera que va a haber, la generación de empleo en la construcción de los escenarios deportivos, la posibilidad inmensa de los escenarios para personas en condición de discapacidad. Pero el deporte es desde la niñez, deporte recreativo, deporte formativo y deporte competitivo para que la gente pueda estar integrada en el deporte y en la formación de buen talento. ¿Qué programa de la actual administración de Sigifredo Salazar le haría usted continuidad? Me parece que hay dos cosas, Edison, que son claras y contundentes en el gobierno de Sigifredo Salazar.
La plataforma logística es un proyecto que nos va a posicionar a mediano y largo plazo como un territorio competitivo y atractivo para la inversión. Y el tema de la RAP nos va a llevar a construir proyectos de impacto regional para que pensemos en región, para que pensemos como una región y pensemos en proyectos macros, en proyectos de gran impacto, sobre todo porque estamos en una posición geográfica que nos tiene alrededor de más de 20 millones de habitantes en 150 kilómetros. Tenemos un puerto a 2.5 horas, 3 horas, y esa es la posibilidad que hay que trabajar, pensar en que este departamento es un departamento de proyección, de riqueza, que genere prosperidad, pero que genere además toda la atracción necesaria para que la gente llegue aquí a invertir. Entonces, eso es pensar en un departamento en grande, esto es pensar visionariamente. Entonces me parece que esas dos propuestas, esos dos procesos que hoy hay, el tema de planeamiento y de ordenamiento territorial, tendrán que ser consolidados en nuestro gobierno como una posibilidad de desarrollo para todo el departamento. Amigo, discúlpeme. Lo que pasa es que preguntan mucho sobre el tema de consumo, de tráfico, de microtráfico, de nuestra juventud. Y yo he venido viendo algunas publicaciones donde nos dicen a nosotros... Mucho cuidado que lo coge Gabriel Jaime ahora. Que la, dice que el programa llena de drogadicción. No, hombre, que la crianza, que la responsabilidad inicial tiene que ser en la casa. Porque nos hemos dedicado a que la responsabilidad la asuman los profesores en la escuela. O que la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos la asuman los profesores en el colegio. Ya cuando llegan a la universidad, ahí sí esos muchachos le dan esgarrote a los profesores. Pero cuando yo leo en Facebook las publicaciones muy serias que me hablan de que todo esto debe empezar desde la familia, la crianza y la responsabilidad de nuestros hijos tiene que ser en la familia, ¿usted ha hablado algo de Secretaría de la Familia? Más que de Secretaría de la Familia, que debe existir, es una política pública de buena crianza. O sea, hacer programas, ¿cómo? Primero, desde las madres gestantes. Usted puede hacer programas desde que las mamás están en embarazo para acompañar a las madres gestantes. O sea, que aprovecha la ley de 05 o la ley de 100. Esa ley, ponerla a funcionar como debe ser. Segundo, capacitación e información a los padres de familia, ¿a través de qué? Las ludotecas, por ejemplo. Vamos a construir ludotecas que permitan que a través de la LUDIC, que es un mecanismo claro, los papás puedan participar en escenarios de construcción de relación con sus hijos. Además, con el apoyo de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, todas las personas que nos puedan ayudar, bibliotecas públicas, el incentivo de la lectura, o sea, el acompañamiento a esa familia en una política, además con un tema que nos está preocupando mucho, Jimmy y Edis. Hemos investigado que la mayor causa por la que un joven entra en la drogadicción es la falta de afecto y la soledad que él siente. Risaralda es un departamento que tiene el mayor número de personas que se van al exterior, es el departamento que mayor transferencia recibe. Esa soledad de ese muchacho aquí, que se queda con una tía, o con un primo, o con una hermana, o con un abuelo, ha hecho que sea la principal causa del consumo. Entonces, hay que hacer la familia, un acompañamiento con la responsabilidad de la familia. Entonces, está todo el tema de poner las juntas de acción comunal, trabajar para que haya acompañamiento permanente en las juntas de acción comunal, que haya capacitación a las mamás, que haya profesionales nuestros allá, con los maestros, acompañar a los maestros en las jornadas únicas para que podamos tener cultura, recreación, deporte y acompañamiento a ese tema de la familia. Venga, ¿no ha pensado en escuelas de padres de carácter obligatorio en los colegios del departamento? Esa es la buena idea, eso se puede lograr. Eso, vea, párele bolas, hay quien lo había dado, usted ese viejito tiene ideas buenas. Yo ya voy a usar yo como el señor que trabajaba aquí antes con nosotros. No, el joven tiene ideas buenas. Y ese de las ludotecas y eso de llegar a todos los rincones, hay una muy buena idea que en estos momentos rueda por el municipio de Pereira y por el Dos Quebradas, que es lo de Cabiza, el Bibliobús. Exacto. Entre otras cosas, se lo desocuparon en estos días, se le roba, no se puede dejar en la calle, hermano. Cabiza, yo sé que es grande, pero pues de alguna manera va a tener que guardarlo, pero uno no aprende si no así. Que lo cuiden. Sí. Amigo sí, o enemigo de los peajes, se quieren montar en Risaralda. Hombre, yo pienso que Risaralda no necesita más peajes. Risaralda tiene el 80% de los peajes del eje cabetero, no, un poco más. Y de los entonces, más caros. Y de los más caros. Entonces, ya no hay más peajes, no queremos más peajes y esperamos que el gobierno así lo entienda y vamos a defender esa posición para que no se construyan más peajes en el eje cabetero. Aprovecho que Hamilton nos está viendo para preguntarle a usted, ¿sería un gobernador incluyente? Claro que sí, hombre. Nosotros en la propuesta, en el plan de gobierno que tenemos, hablamos en el tema de desarrollo humano, la posibilidad de la inclusión a grupos diversos, de religión, sexo, color, opinión política, o sea, condición de discapacidad, personas, está establecido en el plan de gobierno, Jimmy, como una posibilidad de que este sea un departamento que le invierta mucho al desarrollo humano y ahí están todos los seres humanos en cualquier condición y cualquier hábito que ellos tengan, están incluidos para que nos ayuden a gobernar este departamento. Dice Andrés Felipe, los godos, este 27 de octubre acompañaremos masivamente en las urnas
a Diego Naranjo por esa gran hoja de vida. Ya pregunté. Toda la vida tenía una curiosidad, que quiere decir godo. ¿Quiénes son godos y quiénes son conservadores? No, okay. Tenía toda la vida curiosidad. Los godos. ¿Quiénes son godos y quiénes son conservadores? Los ultragodos. Los godos históricamente se definió desde la época de la violencia partidista como los godos y los, a los liberales, los cachiporros. Los cachiporros, sí. Los godos son unas personas muy ortodoxas, de muy de mucho carácter y sobre todo de unas convicciones férreas e inquebrantables. Ese era como el godo tradicional. O sea, una persona. Hoy los conservadores somos más de avanzada y tenemos otras posibilidades más grandes de entender que el mundo avanza y que ha cambiado, pero eso era una estructura política muy fuerte en la época anteriores, donde se distinguía mucho el uno del otro. O sea, este es godo por su posición y este es de otra posición. Entonces, yo pienso que ese es un adjetivo que nos hemos ganado toda la vida. ¿Cómo pero es que le dicen a los viejitos del Bolívar Plaza? El Sanedrín. El Sanedrín. ¿Cómo la vas con ellos? Bien, yo con todos. Pues muy bien, yo no tengo problemas. Sí. Ah, bueno. Por ahí hay unos que no les ve con gallinas aquí ya parqueado en el hombro. Señores, entremos, por favor, Leo, a este segmento que yo he llamado Triple P. Para luego venir a despedir a Diego Naranjo, candidato a la gobernación del departamento de Risaralda por el Partido Conservador, y preguntarle con interés particular un tema de vías rurales. Pero vamos al triple. Te cuento uno antes de que vaya. Está bravo y furioso porque Cibrón no le tapó el 69. El 86, 88. Claro, le cambió el número. Ellos yo les mostré el roto. El roto en la vía. El roto que te dejó sin ruedo. No, para los que editan la campana y luego las publican en redes sociales. El roto en la vía. ¿Oyó? El hueco en la vía, que no hay uno, hay muchos. Se deterioró. Segmento triple P en la campana, para luego venir a despedir a nuestro invitado en el día de hoy. Hola, soy Lina Muñetón, una de las miles de pereiranas orgullosas de lo que ha hecho mi esposo Juan Pablo Gallo en los últimos 4 años. El cambio de Pereira es una realidad que nadie desconoce. Estoy convencida que debemos reelegir el modelo de este buen gobierno. Por eso, mi decisión y la de mi familia es votar por Carlos Maya, porque Maya es más y el cambio debe continuar. Maya, alcalde. En los recorridos que estamos haciendo por la ciudad de Pereira, nos damos cuenta que la mayor problemática es la inseguridad de nuestra ciudad. Estamos convencidos que la inseguridad parte desde la falta de oportunidades laborales y desde la falta de educación. Por eso, vamos a trabajar para recuperar a Pereira como ciudad turística, para hacer generación de empleo. Y vamos a seguir nuestro proyecto de vincularle carreras técnicas al bachillerato público. Soy Jorge Trujillo, el número 3 en el tarjetón del Partido Conservador. Acompáñeme para que usted y yo trabajemos por la Pereira que queremos. En el año 2012 fui promotor y ponente de la estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor, con la que logramos la construcción de este centro vida y la adquisición de un bus para nuestros adultos mayores en la ciudad de Pereira, un lugar donde cada uno de ellos tiene atención primaria en salud, atención en psicología, capacitación, pero también les estamos generando la posibilidad de una buena calidad de vida. Hemos contribuido y lo seguiremos haciendo desde el Concejo de Pereira. El compromiso nuestro es apoyar la cavicultura. La gente tendrá que seguir siendo ese producto que jalona la economía de este municipio, que genera desarrollo económico, gobernabilidad, democracia, genera sostenibilidad en el campo. Soy cafetero y tengo cédula cafetera. Ahora tengo un gobernador que sabe el café, siente el café y ama el café. Diego Naranjo es mi gobernador. Publicidad política pagada. Educación e inclusión. Una sede de la Universidad Tecnológica en Dos Quebradas. 1000 becas universitarias y mejoramiento de la planta física en las instituciones educativas. Educación técnica para nuestros bachilleres acorde con la demanda actual en convenios con entidades educativas. Implementar el plan de formación docente y promover el programa de excelencia docente con incentivos. Eliminar las barreras arquitectónicas, comunicativas y actitudinales que marginan a las personas con discapacidad. Óscar Mauricio Toro, alcalde. Soy Jaime Duque. Cuando tenía 18 años empecé como emprendedor. Hoy tengo la oportunidad de ser un empresario, pero también orgullosamente un político que llegó al Consejo Municipal a presentar proyectos. Hoy tengo la oportunidad de ser uno de los concejales más propositivos. Queremos poner toda nuestra capacidad de trabajo, de liderazgo, en favor de los risaraldenses. Soy el diputado del equipo del cambio, soy el diputado de todos. El 55, diputado, el 55,
Como exsecretario de Educación Municipal de Dos Quebradas y conocedor de la problemática que hoy atraviesa nuestro municipio, me comprometo como su próximo alcalde de hacer la inversión social más grande en educación que cualquier administración anterior haya realizado. Porque el cambio lo construimos entre todos. Por eso los pereiranos quieren más cambio. Y este equipo ya demostró que sabe hacerlo. Porque los pereiranos quieren más seguridad. Porque los pereiranos quieren más infraestructura. Porque los pereiranos quieren más bienestar. Para todos en Pereira. El cambio debe continuar. Más el cambio debe continuar. Más el cambio debe continuar. Más el cambio debe continuar. Más, más, ya es más. Más es más. Marca el C55 y con Juliana de frente. ¡Ay, Juliana! Hola, soy Juliana Enciso, una risaraldense criada y formada en el deporte. Desde la Asamblea apoyaré no solo a los deportistas de alto rendimiento, sino también el deporte para todos. Por eso te invito a que este próximo 27 de octubre marques a la Asamblea del Departamento la sede del Partido Conservador y el número 55. Marca el C55. Vuelvo con gafas. Hola, Gabriel Pérez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Juan Carlos Arenas. Buenas tardes, Juanca. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias, Jimmy, por tenernos siempre presentes. Hamilton, ustedes son muy importantes, no solamente para mí, para este proyecto de comunicaciones, sino para la sociedad risaraldense. De eso puede estar completamente seguros. Aquí hay una pregunta de alguien que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Se la voy a trasladar a usted, ya vamos llegando al final de la campana. A mí me inquieta mucho, a mí me genera mucho estrés, a mí me genera mucho dolor de cabeza, a mí me generan muchos problemas de salud mental, aunque aquí están preguntando por los jóvenes, yo me incluyo ahí, el tema de las vías terciarias y sobre todo todas, pero en la que yo transito, que es esa vía hacia Alcalá, me genera muchísimos problemas mentales. Aquí están preguntando por, ¿usted tendría estrategias para prevenir problemas de salud mental? Hombre, la estrategia es conseguir los profesionales idóneos para poder identificar claramente las personas que tengan este problema. Formar y capacitar a los maestros para que nos ayuden desde el colegio a ellos a identificar a los muchachos con el problema. Asesorarnos de un equipo bien comprometido y sobre todo dar todo el apoyo y el soporte. En la gobernación existe una línea amiga que puede servir para que la mejoremos, la construyamos de mejor manera y la gente pueda llamar y atender. El problema de salud mental es un problema delicado porque no se ve fácilmente. Ay, no. Entonces necesitamos profesionales, equipo humano, talento humano alrededor del proceso. Y mucha inversión en los temas de educación para que haya más psicólogos en los colegios, más profesionales en los colegios que nos puedan ayudar a identificar a estos muchachos. Básicamente este es un tema de mucho profesionalismo, de incorporar personal que tenga la capacidad, pero vamos a estar prestos a hacerlo porque conozco y sé la realidad. Yo cuando fui alcalde de Belén, por ejemplo, fuimos el primer municipio en suicidios del país en el 2001. Entonces sabemos el tema, nos lo hemos manejado, nos ha tocado lidiar con el proceso. Pero lo mejor es tener unos equipos profesionales y tener aliados a las universidades con facultades de psicología, con facultades de salud mental, de facultades de salud. Y hay una universidad en la región que maneja un tema de salud familiar, que es una especialización en salud de familia. Tenemos que trabajarlo para que podamos, con todo ese apoyo, encontrar la solución para que tengamos menos muchachos que intenten suicidarse y lo terminen haciendo. Carlos Murcia. Presidente del sindicato del Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Dedíquese a trabajar, ya ve. Dedíquese a trabajar. Ahora uno llega y mira y está sucio y luego agarra a mirar a los otros. Cójala suave, ya ve, cójala suave. Vea, véalo. ¿Hay más o solo esa foto? No, debe haber más. Murcia, mano. Señora, algo o calle para siempre. Me voy.
¿El sancocho no era sino a las 12? No, voy para allá. Corremos de cuenta de... No, yo no voy a perder el sancocho. ¿No? No. Que esté bien. Es un sancocho de toro. Siga comiendo así y clasifica para el casting. Siga esa es la comiendo. Idea. Señor, ¿le queda algo por decir o calle para siempre? No, invitar a los risaldenses el 27 de octubre a que voten por Diego Naranjo como la mejor opción para la gobernación, agradecerles a ustedes la invitación y decirles que estamos preparados para gerenciar este departamento de ninguna manera. Alguien me estaba preguntando aquí del tema de movilidad entre Pereira y Dos Quebradas. ¿Tenemos un poquito de tiempo? No, ya nos despacharon. Sí, ya nos despacharon. ¿Tiene usted idea de eso? ¿Tiene alguna idea para ese tema? Nuevas vías variantes que permitan el acceso con el alcalde. ¿Pero futuristas o simplemente...? Con el próximo alcalde Diego Ramos estamos tratando el tema del cable de Pereira a Dos Quebradas y la posibilidad de que hagamos un cable de Dos Quebradas a Santa Rosa lo estamos proponiendo como una alternativa de movilidad. Hay mucha educación en el uso del transporte público. De lo que se tiene. Ciudadanos, claro. Pero infraestructura y cable aéreo nuevas vías, nuevos accesos, nuevas posibilidades y mucha cultura ciudadana en el tema del espacio público, en el tema del uso del transporte, cultura ciudadana, hace mucha falta en Dos Quebradas. Sí, señor. Señor Naranjo, que tenga buena tarde. Mira, usted muchas gracias, un abrazo y a todos los seguidores un abrazo y muchas gracias. Lo mismo que un saludo muy especial para Edison, gracias por la invitación y siempre es grato estar aquí. La campana hoy fue Territorio Naranja. Gracias, buenas tardes. El que no suena aquí, no existe.